Hola, ¿qué tal, amigos de Máster del Deporte? Yo soy Sara Eli Maldonado y hoy vamos a hablar de los 5 futbolistas más guapos del Mundial 2014. Yo soy Sara Eli Maldonado y hoy vamos a hablar de los futbolistas más guapos de este mundial. Bueno, como ya todos sabemos, este mundial acaba de ser en el país Brasil. Y pues bueno, como ya todos sabemos, el mundial solamente se da cada 4 años y pues todo mundo se reúne, familias, amigos, compañeros y todo para estar y sentir ese ambiente, esa pasión que se siente cuando uno va al mundial, que sientes cómo se te enchina la pielecita, aunque no te guste. ¿A poco no te pasa que cuando estás viendo la tele y ves a toda esa gente con esas emociones, gritar, o cuando pierde su equipo que los ves llorar, no sientes como que esa pasión también? Y pues bueno, yo quiero empezar sintiendo qué es para ustedes, pues bueno, el mundial. Para mucha gente, como para los hombres, pues solamente es un juego. A veces una como mujer se aburre un poco, pero no podemos quejarnos de que sí que nos deleitamos la mirada, chicas, porque con esos papacitos tenemos mucho más de 100 razones para poder ver los partidos incompletos. Bueno, en mi punto de vista, tenemos aquí a unos super papacitos. En el número 1, como ya todos los conocen, súper popular, Cristiano Ronaldo, quien lo tenemos de delantero del Real Madrid. Pero esas piernas, ese abdomen y pues esa cara, yo creo que no hay una mujer a la que le diga que no. Claro que por ahí dicen que tuvo sus arreglitos, que antes no estaba tan guapo. Pero bueno, eso no importa, no hay algo que con el dinero no lo arregle. ¿Sí o no? No nos toca más. En el número 2 tenemos ahorita a Gerard Piqué, que bueno, no se emocionen, chicas, porque este hombre anda ahorita con la colombiana cantante Shakira y con ese movimiento de caderas no creo que la vaya a dejar pronto. Bueno, en tercer lugar tenemos a Xavi Alonso, que este hombre parece que cada vez que crece o que cumple años se pone mejor. Este hombre sí sería más bien como los vinos, entre más grande, más sabroso. Y bueno, también tenemos a Iker Casillas, este portero extraordinario. Dios mío, ¿por qué todos tienen que ser del Real Madrid o de la selección española? Por Dios, ¿es que no hay más en otros equipos? No, sí hay, y hay demasiados. Pero bueno, este portero a sus 32 años es un papacito. Y por último, tenemos a, bueno, no sería mi último, pero lo vamos a poner, nada más y nada menos a James Rodríguez, este hombre de la selección de Colombia que enamoró a miles de personas de todo el mundo con su bailecito tan sexy, ese que hacía cuando metía un gol. Dios mío, lo quiero volver a ver jugar porque me encanta esa sabrosura, esa forma de ser, no sé, se me figura súper bueno, por no decir más. Y bueno, esos son todos mis top, pero ustedes también pueden comentar, pueden opinar qué es lo que opinan, quién se les hace guapo, quién se les hace de los más feos, porque obviamente vamos a hablar cuáles son los más feos de todos. Y bueno, yo espero una respuesta, eso es todo. Los que me quieran seguir por Twitter, @SaraEli con YM. Eso es todo, chao.